Si hace un mes me hubieran preguntado si conocer Corea del Sur estaba dentro de mis planes, definitivamente la respuesta habría sido no. Sin embargo, la música siempre ha puesto en mi camino diferentes sorpresas y esta fue una de ellas. Viajar al otro lado del mundo y conocer otras costumbres, otra cultura y otro idioma te hacen reflexionar que existen diferentes maneras de ver y entender el mundo. Y que si sabemos entender y respetar estas diferencias, todos podremos vivir en armonía dentro de una misma sociedad. Conocer Corea del Sur, una tierra de gente amable, cariñosa y respetuosa, sin duda fue una experiencia inolvidable. Y hoy, a través de este video, te invito a que me acompañes para ver lo que sucedió en esta aventura. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producciones una vez más les saluda muy contento el día de hoy desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en esta ocasión nos toca que la música nos ponga en el destino nada más ni nada menos que Corea del Sur, así que será una aventura de 7 días que seguramente será muy impactante, muy relajante, muy educativa y, por qué no decirlo también, muy engordante. Así que a partir de este momento vamos a ver, aquí llegó un invitado, pues si vieron que volteé, el Inge que nos va a acompañar en esta ocasión, así que acompáñenme en esta aventura porque esto comienza justo ahora. Y ya por fin abordamos el avión que nos está llevará en primera instancia a la ciudad de Narita, Japón, para ahí hacer el transborde a Seúl, Corea. No estamos hablando de unas 14 horas de aquí a Japón y un par de horas más hacia Seúl. Así que vamos a ver si es que acaso llega a haber aquí durante este vuelo algo interesante, se los haré saber. Y si no, pues nos vemos hasta nuestro destino final, que es Seúl. Continuamos. ¿Qué pasa, amigos? Pues aquí seguimos montados en este avión. Ya tiene varias horas que estamos a bordo y no hay mucho más que hacer que dormir. Se retrasó el vuelo como hora y media y pues seguramente ahorita les voy a mostrar lo que nos van a dar de desayunar seguramente, así que continuamos. Después de poquito más de 9 horas montados en este avión, es hora de desayunar y bueno, pues por aquí tenemos el desayuno de esta mañana: frutita, huevo con champiñones y jamón, un panecito, galletas y jugo de manzana. Así que bueno, como dicen en Los Simpson, a darle átomos. Now it is the middle. The other
¿Cómo lo ven, chavos? Mi primera entrevista en inglés en Japón. Así que esto obviamente lo van a ver en el canal de César Estrada Producciones, en el blog de Gira en Corea. Seguimos. ¿Y qué tal? Después de 14 horas y media montados en ese avión, hemos llegado a la primera escala, que es Tokio, Japón. Ya documentamos, ya tenemos nuestro pase de abordar y por supuesto nuestro pasaporte. Y les voy a mostrar la primera curiosidad, y una de las pocas que vamos a mostrar, son estas máquinas donde venden SIM cards locales, que es la alternativa más viable si tú quieres tener internet ilimitado en otro país. Bueno, pues seguramente si ustedes son seguidores de Luisito Comunica y de algunos otros youtubers, se darán cuenta que él demostró esto, estas máquinas expendedoras de SIM cards. Y aquí, bueno, más o menos para que se den una idea, este chip, este SIM card, que es de 7 días ilimitado, tiene un costo de 5,000 yenes, que hablando en dólares estamos hablando más o menos de aproximadamente $50, y en pesos mexicanos pues aproximadamente 1,000 pesos. Y pues tenemos también de otras compañías celulares. En realidad yo no tengo idea cuál sea mejor, cuál sea peor, y de hecho no la voy a adquirir porque nosotros en 2 horas más nos vamos de aquí de Tokio, y pues no tiene caso que la compremos. Pero seguramente en Seúl, Corea, sí vamos a adquirir una tarjeta SIM. Así que bueno, pues continuamos con este video. Y estamos listos para el último paso, el último jalón. Aquí vengo con el Inge Ángel Garnica. Vamos ahora sí ya, después de esta larga travesía, vamos por el último jalón hasta Seúl. Nos vemos en la próxima toma, si Dios quiere. Y si el chofer, porque ya, si el piloto quiere también, porque ya llevamos un montón aquí estacionados. Nos vemos en un ratito en Seúl. Acaban de traernos este box lunch, o snack box como le llamaron por aquí. Incluye un muffin, un panquecito, una bolsita de cacahuates y un juguito que es de naranja. Así que con permiso, porque ya hace bastante hambre. También nos trajeron las formas migratorias, que en un momento más vamos a llenar, donde debe uno declarar si trae artículos prohibidos, cosas vegetales o dinero más de 10,000 dólares, cosa que ninguna de esas está ocurriendo. Así que pues a todo le vamos a poner que no. Y por fin, después de casi un día entero dedicado a volar y a esperar a bordo de un avión, estamos ya en la ciudad de Seúl, Corea. Vamos ahora a proceder a buscar un poco de cambio de dinero. Siento que aquí nos puede estar grabando. Un poco de cambio de dinero para aquí sí tener la moneda local. Y bueno, por supuesto, en un momento más se los vamos a mostrar para conocer cómo es el won coreano. Así que continuamos.
una vez instalados en nuestra habitación, es hora de nuestra primera comida coreana que vamos a probar. Aquí están viendo humear. Aquí tenemos arrocito que vamos a probar ahorita. Y este platillo que no tengo idea cómo se llama, pero es carne de, supuestamente, de sirloin. Y fideos, vamos a probarlos a ver qué tal. Y ya les comento a ver qué sale. Y por supuesto, ahora sí, primer día, pues algo lluvioso, pero ahora la lluvia se ha compadecido de nosotros y estamos en nuestro primer recorrido turístico en la ciudad de Seúl, porque el día de mañana comienzan las actividades, por supuesto, a lo que venimos, las actividades artísticas con Rayito Colombiano, por supuesto. Y bueno, pues aquí nos encontramos el letrero, ahí lo dice Seúl y abajo dice, para los que no hablan coreano, Seúl, pueblo mágico, dice ahí abajo. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy aquí en Seúl. Por supuesto, aquí está toda la flota de toda la rayiza. ¡Saluden! De aquel lado hay más rayos y centellas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Por supuesto, hay mi carnal a Iván Salas en este día ayudándome con la cámara. Y vamos a ver qué nos encontramos, porque este recorrido en Seúl, Corea, apenas comienza. Y ahora nos encontramos nada más ni nada menos que en una tienda de souvenirs coreanos. Miren nada más, aquí está toda la banda regateando hasta en español, porque la señora habla español. Nosotros, por supuesto, ya compramos algunos souvenirs, algunas postales, una banderita para añadir a la colección. Y bueno, pues la verdad es que es fascinante encontrarse cosas como estas, compartir y conocer, por supuesto, otra cultura. Ahí están todas las artesanías coreanas que la señora está haciendo hincapié, hace énfasis la señora en que las artesanías que ella vendía aquí están hechas, fabricadas aquí en Corea, porque nos dice que en algunos otros puestos, como los de acá afuera, dice que están hechas en China. Aquí dice que están hechas en Corea, y casualmente, pues aunque están hechas en este país, pues las da más caras, ¿no?, que los que están hechas en China. Pero bueno, la verdad es que es fascinante. Miren, aquí tenemos Funkos, creo que son Funkos, no, son como Funkos, pero de peluche, ¿no? Vean nada más. La señora que nos está vendiendo. Say hello to Mexico. ¿Cómo estás? What's your name? Hong. Pues es la señora que nos está atendiendo y nos está haciendo favor de darnos un excelente precio, y nos está haciendo además el favor de atendernos en español, y bueno, pues eso se agradece bastante. Nosotros también estamos haciendo el intento de comunicarnos en inglés, y bueno, más tarde les mostraremos todo lo que hemos adquirido. Continuamos. We'll be right back.
Continuamos dando el rol aquí en Seúl y es curioso que lo que acaban de ver era una zona de tiendas, una plaza comercial, pero subterránea. Y ahora hemos salido a la superficie y nos encontramos que efectivamente podemos encontrar tiendas americanas, bueno, en este caso española, como Zara. Ay, cabrón. De este otro lado tenemos 7-Eleven. Ojalá vendan las pizzas que venden en los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a caminar un poquito aquí en esta calle que, haciendo un símil con la Ciudad de México, pues se me asemeja a la calle de Madero. Muy comercial, muy transitada. Y pues vamos a ver qué más nos encontramos. Es impresionante que aquí, con la gente que hemos convivido, prácticamente toda la gente habla inglés, lo cual ha facilitado mucho la comunicación. Vamos a esperar a que esto siga siendo igual. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos. Estamos subiendo en esto que es un medio de transporte muy poco común, por lo menos aquí. Bueno, no, aquí no sé, pero allá en México sí, es muy poco común. Yo únicamente lo he visto en Guanajuato. Es un teleférico. Vamos a subir a un punto turístico aquí en Seúl. Y no tengo idea qué vamos a encontrar, pero justamente para eso estamos subiendo. Ojalá que sea muy interesante. Y ahora estamos a la mitad de la subida de esta montaña que vaya que ha sido pesada la subida. La intención es avanzar hasta aquella torre que se ve allá, que es muy conocida aquí. Se llama la Torre Seúl o Torre de Seúl. Y por este lado hicimos esta pausa para descansar un poco y tener la vista de esta maravillosa ciudad. Se ve algo contaminada, a decir verdad. Y eso lo están resintiendo también nuestros pulmones y sobre todo con esta subida que ha sido tremenda. Pero vamos a ver si es que logramos llegar hasta la cima de esta montaña y explorar un poco en la Torre de Seúl. Así que continuamos. Y lo conseguimos, estamos ya en la cima de esta montaña que nos ha representado el reto más importante hasta ahora en la carrera de César Estrada Producciones, por lo menos en lo que a subir montañas se refiere. Estamos ya en la cima de la montaña, les platico un poco, esto se llama el Parque Nacional de Namsan, espero haberlo dicho bien, y esta es ya la majestuosa, sí señor, Torre de Seúl, que fue, según lo que he leído y lo que Google me ha hecho favor de informarme, se construyó en 1969 y fue abierta al público en 1980, y bueno, se encuentra dentro de esto que es, como ya lo dije, el Parque de Namsan. No estuvo planeada como un atractivo turístico, pero como está dentro de este parque, por supuesto, pues se ha convertido en uno de los símbolos principales de Corea y de la ciudad de Seúl. Ahí el camarógrafo que va a voltear la cámara ahora, también salúdenlo. Vean nada más la producción que venimos manejando en este momento. Es el detrás de cámaras de es el detrás de cámaras de César Estrada Producciones con toda la flota que ayuda. Ahora estamos por subir a la cima de la Torre de Seúl. Son 140 metros en ascenso y lo vamos a hacer solamente en 30 segundos. A ver, en 30 segundos. Vamos a ver. Y lo vamos a hacer en cerrados. A ver, están cerrando las puertas y el ascenso comienza ahora. En 30 segundos. Creo que ya vamos. Oh, ya vamos en chinga. Arriba. Arriba. Estamos llegando. Wow. Multa por ir rápido. Ya nos pasamos. Multa por exceso de velocidad. Oye, ya nos pasamos. Nomás era. Creo que nos pasamos tantito. Ya llegamos, 140 metros en solo. ¿Quién sabe? 30 segundos. Está increíble esto. Te sientes como que se le pasa las esquinas, mano. De verdad que no me canso de decirlo, experiencias que llenan el alma y como lo dice Sage, esto es impresionante. Wow.
me acaban de pasar el dato que este mirador, al ser de una forma circular, apunta pues prácticamente en 360 grados en todas direcciones, y podemos ver que cada una de estas ventanas apunta hacia una dirección diferente de países. Aquí tenemos Nueva Delhi en la India, Bangladesh, ahí está Madrid, mira, aquí está Atenas, Grecia, Londres, Berlín. Y wow, es impresionante, de verdad impresionante. Cuando tengan la oportunidad, por favor, visiten el otro lado del mundo, porque es el choque cultural, es indescriptible e impresionante. Aquí estaba el que estaba buscando, la Ciudad de México. Así es que ya lo saben, México también presente en Seúl. Corea no deja de sorprendernos minuto a minuto, y mire nada más, antes de abandonar la cima de la torre, hemos venido al baño y mire nada más lo que significa orinar a una altura tan alta y con esta maravillosa vista. Corea, no dejas de sorprenderme a cada minuto. En los oídos. Llegamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?